Então, pessoal, agora a palestra de espanhol com a professora Manet Pagolapé, diretamente da Argentina. Uma palestra que será dada em espanhol. Gracias, gracias. Bueno, gracias. Estoy acostumbrada a dar clases a los gritos. No sé si me va a funcionar esto aquí. Voy a intentar, ¿sí? Bueno, yo les voy a hablar entonces de el español, las particularidades del español en Argentina, desde el plano gramatical, el plano léxico y el que me parece a mí más divertido, el plano fónico, que es son los acentos, los cantitos, ¿sí? Me parece que es el más divertido. Bueno, primero tenemos, voy a comenzar con el plano gramatical, hablando sobre el empleo del vos, que es la particularidad más importante de Argentina. Se usa el vos como segunda persona del singular. Los verbos, cuando usamos esta modalidad, se declinan diferentes que en español de España. No usamos el tú, ¿sí? Y usaríamos el verbo en la persona del plural. El plural es el vosotros y en lugar de decir tenéis, sacamos la S del verbo y lo usamos en la segunda persona del singular, decimos tú tienes. Aquí, aparte del vos, entonces, en el dativo tónico tenemos el vos y en lugar de usar contigo, usamos con vos. Aquí aparecen algunos verbos que son irregulares, unos pocos, no muchos para no cansarlos. El verbo ser, el verbo ser. En España sería tú eres, nosotros decimos vos sos. El querer, tú quieres, decimos vos querés. El poder, en lugar de vos puedes, vos podés. El tener, en lugar de tú tienes, vos tenés. El decir es vos decís. Y el dormir, vos dormís. Hay muchos otros, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo más interesante. Aquí tenemos un ejemplo de esta forma de tratamiento en un comercial. Hay un juego de palabras aquí, dice disfruta este embotellamiento. En el disfruta se está usando el tiempo de verbo que yo les comentaba y embotellamiento con duplo sentido, ¿sí? Botella es garrafa, embotellamiento, engarrafamiento. En otro cartel a la vera de la ruta, ¿sí? Esto es una campaña dirigida contra el uso del alcohol antes de dirigir. Entonces, si manejas, no tomes alcohol. ¿Cómo sería en español de España? Si manejas, no tomes, exactamente. Dentro de la misma campaña, otro cartel haciendo la campaña, ¿sí? Dice, respeta la velocidad máxima. ¿Cómo sería en España? Respeta, respeta la velocidad máxima. Solo la tonicidad es diferente, aquí en este caso, porque estamos en el imperativo, ¿sí? Aquí tenemos otro comercial.
de un restaurante, no es en Buenos Aires, es en la provincia, no es en la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia, algunos kilómetros de la capital. Dice, despedí el año en las tablas, sería despide en España o inclusive en el resto de América, no en Uruguay, porque este el español rioplatense no es solo en Argentina que se usa, sino también en Uruguay. Entonces, vení a las tablas, presentá este aviso y brindemos juntos con espumante Álamos Brut Rosé, ¿sí? Entonces, vení sería ven, presenta, presenta, y listo. Sí, ya viene la Navidad y vamos poniéndonos en tono. Bien, aquí en el caso del plural, no usamos el vosotros, porque en el plural no hacemos distinción de formal e informal, solamente usamos el ustedes. Y ¿cómo se forma el imperativo singular? Es perdiendo la D final del imperativo plural, ahí se convierte en imperativo singular. Entonces, en lugar de corred, saco la D y digo corré. En lugar de comed, saco la D y digo comé. Come Camila, a mi hija. Come Camila, que ya está tarde. Vamos que tenemos que ir al colegio. Sí, Camila siempre me dio mucho problema para comer. Luego tenemos una serie de verbos irregulares aquí. El decir sería, la forma correcta es di. Nosotros decimos decí. Salir, que es sal en España, salí. Vení, tené. Tené paciencia, que ya conseguiremos llegar al final. Hacé las cosas bien. Poné las cosas en su lugar. Jugá con tu hermano. Y el otro imperativo irregular, el verbo ir, en lugar de oye, oí. Tengo un... Hola. Hola, hola. Ay, mi Dios, ¿cómo hago para detener esto? Quería mostrarles un video en donde tenemos este uso de del imperativo. Es un comercial. Habla de fútbol, como noche estuve hablando con algunos de vosotros, cuando digo que soy argentina, lo primero que me decís es, ¿y el fútbol y el partido de ayer? ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? Pues bueno, vamos a escuchar un poquito aquí, cómo usamos los verbos. Pues escucha. ¡Oh! Fui mal. Aquí es, ¿no? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, argentinos? Dios. Sí, soy yo. Dios. Fui yo el que paro en el último minuto contra Holanda en el 78. Contra Brasil, obviamente, fui yo. ¿Alguna duda? Ustedes dirán, ¿dónde estuviste contra Suecia y contra Alemania? ¿Qué va a ser? No fui yo el del milagro.
recen, pidan, prometan, llenen los bares, las calles, las casas, las oficinas y amen a estos colores por sobre todas las cosas. Yo creo en ustedes. Perdón, no sé, ¿qué me decía? ¿El volumen está muy alto? Tal vez incomode al grupo de al lado. Bueno. De Quilmes, la cerveza Quilmes. La cerveza Quilmes. Bueno, entonces, recen, pidan, prometan, sería rezad, prometed, pedid. En Argentina no diferenciamos en el plural el formal o el informal en el imperativo. En el imperativo y en el presente tampoco, ¿sí? Bien, otra característica del argentino es el ceseo. No es solo de Argentina, en toda América es la característica del español en América, ¿sí? No se diferencia la S de la C de la Z. Inclusive en España, no es en toda España que se hace esta distinción tampoco, ¿sí? En las Islas Canarias, en el sur de España, se pronuncia todo como si fuese S, ¿sí? El uso preferencial de acá y allá como adverbios de lugar, en lugar de usar aquí y allí. Tenemos también como característica el empleo de la muletilla, ajá, ajá, ajá. Un telemarketer está incomodando en el teléfono y yo le digo ajá, ajá, ajá. ¿Sí? ¿Se dice muletilla en portugués? Moleta. Ah, ok. Gracias. Se usa muchísimo, muchísimo el prefijo re adelante de sustantivo, adelante de adjetivo, adelante de... ¿Sí? Re lindas, re amigas, re buenas, ya use adverbios, adjetivos, sustantivos, las amigas, ¿sí? Los adolescentes hoy en día utilizan mucho el re. Luego tenemos el uso de interrogativo de confirmación. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? Siguiendo en el plano gramatical, tenemos el uso de exclamaciones como viste, che. El che es conocido mundialmente, inclusive surgen los apodos como del Che Guevara, ¿sí? Uso para enfatizar, expresar, puede ser enfado o simplemente para ir reafirmándome cuando estoy hablando. Aquí tenemos algunos ejemplos. Che, ¿qué haces? O che, qué mala suerte. En guaraní es interesante, existe este che, pero significa mí. No solo en guaraní, en mapuche también existe y significa gente. El uso de este che mapuche tendría más que ver con, se aproxima más a la manera en la que nosotros usamos el che. Sin embargo, no voy a decir que proviene de ahí. Alguien dijo, pero estoy casi segura que no, porque en Valencia, por ejemplo, se usa este che como vocativo, es sumamente usado. Tanto es así que el equipo de fútbol más importante de la región de Valencia se llama che, ¿sí? Entonces, seguramente nuestro uso del che no proviene de los mapuches, no proviene del guaraní, seguramente venga de España, ¿sí?
No. Los guaraníes en su lengua ancestral usan el che, como mí. Los mapuches usan el che, ¿sí? Los pocos que quedan continúan usando el che. Pero no creo que tenga ninguna relación con por qué adoptamos el che. Es más probable que sea de Valencia, ¿sí? De la región de Valencia. Vamos a escuchar aquí un video. ¿Pronto? ¿Cómo que no habla tu hermano, Juan? Sí. Juanito, ¿cómo anda? ¿Cómo va Italia? No, yo acá. Extraño, ¿viste? Sí, se extraña, sí. Extraña a los pibes, corriente, el fútbol, el asado, la media luna, la pizza separada. ¿Sabes? Yo te dije, la mina que trae en la radio, la TV, el choripán, el mozifán, el rotador, los sifones, el mate, nuestros héroes. El domingo de mañana. Los que están afuera tienen muchas cosas que contar. Para que los escuches, Telefónica te da el 2x4. Me hubiese gustado tener dominio sobre el... ¡Ay! ¿Cómo hago para ir parando? ¿Ah, solo tocar arriba? ¿Solo tocando arriba? ¿Sí? ¿Voy parando? Porque mandarlo todo así de una, por ahí no es productivo. ¿Sí? ¿Se entendió algo? ¿Se van entendiendo las palabras? ¿Qué palabras menciona el hermano que extraña de Argentina? El mate, el fútbol, las medialunas, el choripán, el morcipán. Sí, el choripán es el pan con chorizo, el morcipán el pan con morcilla. Morcilla es la lingüiza con sangre. Yo también la extraño, no sabes cómo lo extraño. ¿Tú eres vegetariano? O vegano, todavía vegano. Pues bueno. ¿Queréis escuchar de nuevo? ¿Quieren escuchar de nuevo? Me sale una vez más. A ver si ahora consigo ir parando y haciendo ver de forma más tranquila cada palabra. ¿Pronto? ¿Cómo que no habla tu hermano, Juan? Sí. Juanito, ¿cómo anda? ¿Cómo va Italia? No, yo acá. Extraño, ¿viste? Sí, se extraña. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, hermanito? ¿Cómo andás? En lugar de cómo andas. Y extraño. Extraño es de Argentina. No dice siento falta, dice extraño. Sí, extraño a los pibes, el corriente, el fútbol, el asado, el remis, la media luna, la pizza separada, ¿sabes? El fulbo. No dice fútbol. El fulbo, las empanadas, las pizzas. Corrientes, porque él es del estado de la provincia de Corrientes. Es correntino. Yo te dije, la mina que trae en la radio, la TV, el choripán. Las minas, la radio, yo también extraño la radio. Hace 20 años que vivo aquí, ¿cómo extraño la radio? Bueno, hoy en día ya tengo radio por internet, pero extrañaba muchísimo la radio. La radio en Argentina es muy politizada, está continuamente dando noticias. Y aquí es más música, más, ¿sí? Entonces... Así que hoy en día ya pongo por internet la radio y dejo la radio circulando ahí. Los sifones, el mate, nuestros héroes. ¿Qué son sifones? ¿Sifón? Juliano me dijo que aquí se decía sifón. Es esa... para tomar agua con gas, sí, la soda, exactamente, que tiene el sistema del sifón arriba, que uno aprieta y sale la soda, sí, extraño los sifones, a ver si hay algo más. Lo digo de mañana, la luna de la comida. Los que están afuera tienen muchas cosas que contar, para que los escuches, Telefónica te da el 2x4. Oh. El domingo de mañana es un programa típico, ¿sí? Comienza la mañana del domingo, enciendo la radio y sale funcionando el domingo de mañana. No me lo puedo perder, ¿sí? Bien, sigamos.
todavía en el plano fónico, ya nos hemos dado cuenta del yeísmo, el uso de yo, ¿sí? En Argentina y en Uruguay en particular, tenemos el yeísmo con rehilamiento, ¿sí? Que sería esa S, ¿sí? Yiada. La elie y la Y se pronuncian igual, sin distinción. Vemos en el mapa aquí el área que está en anaranjado, es el área de distinción, y el área verde es el área donde no hay distinción, o sea, no es una característica propia exclusivamente de Argentina. Bueno, aquí está explicando que se trata de una ficción característica que se produce en la zona de la articulación al realizar algunas consonantes fricativas sonoras, como esta Y de yo. De modo que caballo se pronuncia como caballo, que suena diferente de caballo, ¿sí? Que sería más como lo se menciona en España. Aquí tenemos una canción popular argentina de niños de escuela primaria. ¿Cómo quedaría esto en Argentina? Yo me llamo Jessica Yolanda y voy a la playa a tomar sol en sombrilla amarilla y como un yogur de vainilla y frutilla. Di vuelta las palabras, sí. Es una música, los niños cantan de pequeños, sí. Solo para enfatizar el sonido de la... Nadie en Argentina pronuncia como la Y, como yo, pero solamente como yo, ¿sí? En Argentina. Solo pronuncia como yo, no como yo. En Argentina vos tenés regiones donde vas a escuchar decir yo y donde vas a escuchar decir yo, ¿sí? Ahora, más adelante, voy a mostrar un mapa con regiones dialectales en donde se hace esa diferenciación. Bien. Tenemos una tendencia a aspirar y perder la S final de las palabras, no solo la final, las del medio también. Entonces ahí quedaría mismo, disgusto. Rajar, es una cosa así, media, me voy a morir de un infarto, una cosa así. La tendencia a la pérdida de consonantes finales, en lugar de usted, usted, en lugar de verdad, verdad, en lugar de reloj, es reloj. Sí, reloj, no marques las horas. Se prefiere el uso de las formas del futuro perifrástico, ¿sí? Lo que no es recomendado por la Real Academia Española. Lo correcto sería estudiaré y no voy a estudiar. No es en toda Argentina que se usa el futuro perifrástico, pero en la región del Río de la Plata sí. Aquí tengo algunas palabras, porque ya nos vamos al plano léxico, algunas palabras propias de Argentina. Atorrante, bancarse, a esa mina no me la banco, ¿sí? A esa muchacha no la soporto. Macana, macana como mentira, pero macana como lío, bagunza. ¿Qué macana te hiciste? ¿Sí? La niña quebró algo. ¿Qué macana, muchacha? Macanudo, pero macanudo aquí es
simpático, sí, legal, sería el equivalente a legal en portugués. Ay, qué macanudo que es ese flaco. Petizo. Cuando tengo un grado de familiaridad voy a decirle petizo. Piola, piola como ingenioso, como simpático también. Esa mina es re piola. La mamá de mi amiga es re piola, porque siempre la mamá de las otras, de las amigas, son piolas. Mi mamá no, pero la mamá de las otras son piola. Currar, currar como engañar. Cuando yo llego a... Yo viajo todos los años a Argentina y cuando llego, siempre algún taxista me curra con el cambio, con el vuelto. Es infalible. Afanar, afanar es robar. También, ¿sí? También aquí. Mucho, en todos los sentidos. Ahora, recrudecido. Un botón es un agente de policía. Supongo que la expresión viene de la época en la que usaban un uniforme más formal y con los botones dorados, ¿sí? Entonces se le decía botón al oficial de policía. Botón o milico. ¿Sí? Siguiendo en el plano léxico, tenemos la influencia del italiano. Tenemos mucha sangre italiana en nuestras venas. Esto, los gestos estos, ¿sí? vienen de los italianos. Y un montón de palabras que usamos en el día a día. Por ejemplo... Bagallo. Un bagallo es un bulto, un paquete. A veces decimos de la vecina, esta es un bagallo, ¿sí? Porque me la tengo que aguantar y me pesa como si fuese un paquete. Hacer la boleta es hacer la multa cuando estacione mal, me hacen la boleta. Una feta de jamón, una feta de queso... ya aquí en el ámbito el italianismo en el ámbito de la comida, ¿sí? Además de la influencia en la forma de cocinar, ¿sí? La influencia de los italianos. La grapa es el aguardiente de uva, también de los italianos. Laburo, está muy generalizada la palabra. Sí, mis padres me cohibían muchísimo para no usar la palabra. Ay, mané, que está mal, que está feo, que no se dice. Pero bueno, hoy en día es de uso corriente. El nono, el abuelo. Casi todo el mundo tiene un nono en su familia. Mi marido, por ejemplo, tiene por una de las familias el nono y por la otra de las familias el abuelo, que es el abuelo español. Yo tengo un nono también, pero nunca le dijimos nono. Bueno, mi abuelo. Una valija es la maleta, también viene del italiano. Un capo es un personaje importante. Sí, usamos mucho la palabra, no solo en el sentido de decir un personaje importante. Cuando nos gusta mucho una persona y la tenemos en aprecio, decimos, ay, es un capo. ¿Sí? Algunas palabras del lunfardo. Primero, solo haciendo un poco de historia, les voy a contar que... El lunfardo aparece en las cárceles entre la gente del mal vivir en los siglos XIX y XX para no dejarse entender con los guardiacárceles, para poder hablar entre ellos sin ser entendidos. Y así aparece la palabra chamullar, ¿sí? Que los jóvenes hoy en día usan mucho cuando están hablando con una muchacha y la están queriendo embaucar para después salir con ella.
Entonces le dicen chamullar, te vi chamullando a María, ¿sí? Sos un versero, le estabas haciendo el verso. Mina es para las muchachas, las mujeres son las minas, no con sentido despectivo ni nada, simplemente eran dos, tres minas hablando. Y a los muchachos son los chabones, los locos, los flacos, ¿sí? Los nenes, cosa que en España sería chavalo, tío, ¿sí? Pinta como apariencia. Qué buena pinta que tenés hoy, ¿eh? Te vi, estabas con toda la pinta. Chanta, una persona no creíble, un mentiroso. Sos un chanta, no te creo nada. Dentro de guita es dinero, y dentro de la distinción de los valores en dinero tenemos para 10 pesos, 10 mangos, 100 mangos serían una gamba, 1 millón ya sería un palo, cuando es un palo verde es 1 millón de dólares, ¿sí? Adelante. Sí, que miente, que no le creo, es un chanta. Una macana, no, haber hecho una macana es haber hecho un lío, lío es bagunza, confusión, ¿sí? Pero macana es diferente de macanudo. Porque macanudo era legal, yo traduciría como legal. Es repiola, remacanudo, son dos que se usan muchas veces juntos. Claro, repiola, remacanudo es muy legal. Son todos, los argentinos son todos macanudos, ¿cierto? Cuando no hacen macana, que macana ya es lío. ¿Sí? El boliche es la dancetería, me voy al boliche, nos vamos al boliche, y la costumbre de irse al boliche en Buenos Aires es a partir de las 3, 4 de la mañana, es una cosa ridícula, ¿no? Pilcha, y la pilcha es la ropa, ¿sí? Morfar es comer, y un embole es una cosa aburrida, ¿sí? La ponencia, la charla fue un embole, ¿sí? Yo me esperaba otra cosa y terminó siendo un embole. Bueno, aquí quiero mostrarles en estos dos videos una misma frase. La primera frase es, va un perro raro en un ferrocarril, una cosa así. Primero la dice una persona de Córdoba, Córdoba es este estado que está en anaranjado, y luego la dice una persona de Santiago del Estero, que es este otro estado. Vamos a percibir la diferencia de pronunciación. Ferrocarril, ¿sí? Vamos a ver Santiago del Estero. Pecho raro en un ferrocarril, ¿sí? Es machiado. Ahora la frase es, ¿me podés llamar a un remis que está lloviendo? Un remis es un taxi especial que es más barato y que un intermedio entre Uber y taxi. Sí. Taxi ilegal. ¿Se puede llamar un remis que está lloviendo?
¿Me podés llamar un remis que está lloviendo? Llamar un remis que está lloviendo, más llegado todavía. Ahora voy a colocar unos videos un poco más extensos y vamos y sin música de fondo. Esta muchacha colocó unas músicas por atrás, no, el sonido no está bueno, ¿sí? Bien, para seguir hablando de esta misma región de Córdoba. Dice, este acento tiene diferencias muy grandes y se supone que proviene de un sustrato lingüístico de los comechingones. Los comechingones son los indígenas nativos del lugar que habitaban en la región de Córdoba ancestralmente. Sí, hoy en día ya casi no hay comechingones. Pero la tonada de ellos todavía hoy en día perdura, ¿sí? Esta tonada se caracteriza por un alargamiento de las vocales que quedan en la sílaba anterior a la sílaba tónica. Por ejemplo, si en la palabra cansado, la sílaba tónica es sa, cansado, ¿sí? Entonces voy a alargar la a anterior. Y sería una cosa como cansado. En este otro ejemplo, mamita, el diminutivo de mamá, la sílaba tónica es mi, entonces voy a arrastrar la A anterior, mamita. Otra característica de la zona esa anaranjada de Córdoba es la pronunciación de la L y la Y como si fuese una I. Así tenemos la palabra calle, se pronunciaría calle. La palabra arroyo, se pronunciaría arroyo. Y aquí vamos a escuchar a una muchacha, no, es un señor que nos va a dar una clase sobre cómo aprender a hablar cordobés. ¡Oh! Pase de largo. Un manual con pequeña gramática cordobesa para extranjeros. Porque los cordobeses somos únicos. Aquellos que quieran aprender cordobés básico deberán saber que la vocal que se arrastra al hablar es la de la sílaba anterior a la acento. Oh, mamita, ¿qué va? ¿De dónde va? ¿Qué te querés hacer? Todo lo que nosotros usamos es bien cordobés. Estoy cansado. Los nombres propios siempre deben llevar artículo. Mario o Marta pasan a ser el Mario, la Marta, la Susana, el Raúl, la María, la Teresa, la Olga, la Rosa. Un cordobés de pura cepa deberá agregarle un adjetivo al nombre o apodo. El caquito, chupacharco. A mí es un piti. El chorita, todo así de on. Por favor, presten atención a la regla número 4. La L y la Y se pronuncian así. Arroyo. ¿A qué calle vais? Calle usa la parpeña, nosotros no somos calle. Como I, como si fuese I, calle, ¿sí? Vamos a otro video, también de esta región de Córdoba, donde tenemos una especie de diccionario de cordobés, ¿sí? Si les parece a todos ustedes, vamos a hacer un repaso de nuestro diccionario cordobés. ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? Hola, Barrio. De Montevideo, Uruguay. De Santiago. De acá de Córdoba. ¿Y entienden todas las palabras nuestras? No, hay palabras que no se les entiende. Hay muchos que son malas palabras y que no se los puede decir. Son malas palabras y no se lo puede decir. Palabrón, ¿eh? Decimos malas palabras. Vamos a hacer el test, a ver ustedes si saben algo. Chupina, ¿qué significa? Echarse un win, ¿qué significa? Animados, no. Si yo le digo... Chupines, ¿qué significa? Son los pantalones chupines, ¿sí? Los finitos, esos flaquitos.
como colado, sí, colado. Esos son los chupines. Echarse un win. Echarse en un win. Un win es un rincón. Echarse en un win. Un Fernando, vamos a tomarnos un Fernando. ¿Qué significa? Un Fernet, obvio. Chichi. Chichi, son las nenas, las chichis son las nenas, las chicas. El guas. Un Fernando. Un Fernando, un Fernet. ¿Han probado el Fernet? Fernet con Coca-Cola. Fernet es una bebida alcohólica. El porcentaje de alcohol es tipo 47%, es bien fuerte. Pero se pone más cantidad de Coca-Cola y un poquito de Fernet ahí. ¿Sí? ¿Y quién probó? ¿Estaba rico? Te convidaron Fernet, lógico. Fernet con Coca-Cola. Es muy fuerte, es fuerte. Sí. ¿Qué más menciona? Las chichí. ¿Quiénes son las chichí? Las muchachas. El guaso. ¿Quién es el guaso? El muchacho. ¿Quién son los guasos? El guaso, el varón en sí. ¿Con carpa? ¿Hacer algo con carpa? Con carpa, de noche. Mira que el negro. El negro. Muy bien. ¿La botea? Ah, eso es de... ¿Botea? ¿Qué pica? ¿Qué es la botea? No sé, una botella, chicos, una botella. ¿Una botella? ¿Qué es una botella? La botella de agua, la botella de vino o de Fernet. ¿Sí? ¿Darle la cana a alguien? Descubrir a alguien. Muy bien. ¿Cómo es? Dar la cana, ¿sí? Ahora la corté a la mitad. Comerse los mocos. ¿Comerse los mocos? Y estar medio dormido en el boliche, ¿no? Sin Fernet. Estoy hasta las tuercas, ¿qué significa? Estar mal, chupadazo, no, ni idea. Chupadazo, mi gato. Chupado, sí, estar mal, chupado, chupadazo. Borracho, drogado, no sé. ¿Fuiste guá? La buena, antigua, ahí estaba en la camioneta. La camioneta, te voy. Muy bien. Teguá, ¿qué significa teguá? El muchacho le responde una camioneta, no tiene nada que ver, te voy. Teguá matar, teguá invitar, teguá, ¿sí? Te voy. Sí, te voy a invitar. Teguá matar, teguá invitar, eso es bien cordobés. Teguá matar, este cordobés. Ahora con estos pasos básicos que les he dado, pueden afrontar la vida cordobesa de una manera más tranquila, más segura y con conocimientos básicos de cordobés. Tú has estado en Córdoba, ¿no? Sí, en la región esta entonces. ¿Es así, teguá? Te voy a invitar a Córdoba para que conozcas. Es una región lindísima donde conocí a mi marido, entonces yo soy una enamorada de Córdoba. Bien. Ahora vamos al acento puntano. Es de la región esta al oeste, ¿sí? De la Argentina. Las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja. En el español cuyano o puntano, se pueden hallar algunos rasgos en común con Chile, ¿sí? Y se denota la incorporación de voces de los indígenas mapuches. En esta región no tenemos diferenciación de elle y de y, y vamos a pronunciar como un mismo fonema. Se asibilan las R's, queda sh, ¿sí? En lugar de r, sh, tanto la R doble como la R inicial. Los videos. En la mina La Puntana. Y bueno, con el tiempo me llegaron también, no es decir soplar y hacer botella, como se dice, ¿no? Me llevaron, en lugar de me llevaron o me llevaron, ¿sí? No es soplar y hacer botellas, botella. ¿Mm? La señora está súper interesante, no solo por
la forma de hablar sin, por el acento, sino también por lo que dice. Es una señora, los dos son pirquineros. ¿En qué trabaja un pirquinero? Buscando oro. Sería garimpero. ¿Sí? He trabajado en el oro mucho, muchos años. Tenía el hijo más chico que tengo ahora, que ya tiene más de 30 años. A él lo llevaba chiquito y parábamos una carretilla así. Póngale que si mi mamá sacaba leche, era para darle el que quisiera llevar. Las panaderas, usted iba a comprar pan, le daban una torta frita. O usted iba a comprar almacén, le daban la yapa, paquetones de masita. La gente guapa trabajaba en el oro, pero no así como yo creo, me estoy por levantar. Ellos se levantaban a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, Carolina y allá estaban muy allá abajo, lejos por entre el río, buscando el oro. Las mujeres, los hombres lo mismo. Los hombres se ponían, para no mojarse la cola, un cuero de oveja para sentarse. En las rodillas lo mismo, cuero porque se moja. Sí, allá y abajo, las rodillas, ¿sí? Se ponían un cuero de oveja para no mojarse la cola. ¿Qué más? Tucumán. Estoy media pasada con el tiempo, ¿no? Un poco pasada. Entonces, permítanme que les ponga un tucumano hablando. Un tucumano, y al sur de Argentina, en la región de la Patagonia, un gaucho hablando. ¿Qué pasa si viene un mexicano, entra a una panadería y le dice al panadero, ¿cómo está Johnny? ¿Me podrías vender esa masita con dulce de... ¿Qué le dice el panadero? ¿Qué te llevo? Mira. ¿Qué mira, relajada? Ya, mira, porque vos metes una en casa, ¿sabes qué? Deja cuando la generala con la abuela tuya. Va, pirá, va, pirá. ¿Qué pasa? Ha dicho ancaso, ha dicho pirá, ha dicho bobina, ha dicho que venía a relajar. No entiende el tucumano básico el mexicano. Lo que sí entiende el mexicano, que el tucumano se ha calentado. Hacerse el bobina es hacerse el guapo, ¿sí? Te voy a dar un ancaso, es un golpe en la cabeza, ¿sí? Te voy a... Anda, pirá, andate. Son todas expresiones típicas de la región de Tucumán. Tucumán es este estado, el más chico de la Argentina. Y... el siguiente video que quiero que escuchen... Tenía tantas cosas para que escucharan, pero me pasé del tiempo, ¿sí? Los correntinos. Un correntino hablando. No, soldado, lo que yo le pregunto es qué es la patria para usted. La patria es mi madre. La patria es mi madre. Sí, a ver eso. ¿Y cómo se llama usted, chamigo? Aquí tenemos a un cuyano. Un amigo mío, vos sabes que la otra noche estábamos comiendo un asado en mi casa y pasaron 10 platos voladores. Y me mira mi amigo y me dice, callate, que vas a estar comiendo asado. En lugar de callate. La región de Cuyo es la región de los pirquineros, ¿sí?
con mucha mezcla de palabras indígenas, ¿sí? Y para finalizar, el paisano de la región del sur de Argentina, la región de Bariloche, la Patagonia. Es que me había equivocado el camino, pensé que le había errado el camino. ¿Y sabe qué? Me llevé una sorpresa. Pegué la vuelta para atrás, crucé el puente y pegué la vuelta para atrás. No me equivoqué yo. No es que yo me he equivocado. Faltaba algo. Robaron, se robaron, lo sacaron, no sé. El cartel, un cartel artesanal de muchos años. Muy bonito cartel, amigo. Uh-huh. ¿Y sabes que han puesto en la entrada? Un cartel de política. Amigo, ponelo en cualquier lado, pero no lo ponga en la entrada del cementerio. Hay gente que va a despedir un resto de sus seres queridos, un hijo, una madre, un hermano, y lo primero que se encuentra con Juan Pindonga, diputado, senador. También entonces la región patagónica con mucha mezcla de el español de Chile y el mapuche, ¿sí? Los indígenas de la región. Conclusiones, entonces, para terminar. Hemos visto un poco del plano fónico, el plano gramatical, el plano léxico, que son estos cantitos, digamos. Pero de todos modos, con un poco de atención, es posible llegar a entender a todos los argentinos, sean de la provincia que sean, ¿sí? Y quería terminar con un poema épico argentino que es de José Hernández, es el equivalente al Quijote de la Mancha de Cervantes en España, y dice así: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. No dice afuera, dice afuera. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho. Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Muchas gracias, Manet, por tu conferencia buenísima. A ustedes por haberme invitado.